El consejero de Presidencia ha sido el encargado de clausurar el séptimo Congreso Autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León. Carlos Hernando ha sido elegido presidente de la Comisión Gestora Autonómica con los votos a favor del 78% de los 136 compromisarios de la organización. Agradecer sinceramente, y lo digo sinceramente, al sindicato, a CESIF, que el trabajo que hace es un trabajo, lo decía ahí fuera, crítico pero siempre positivo, siempre buscando una salida, siempre pensando en mejorar la situación de los empleados públicos, porque mejorando la situación de los empleados públicos estamos mejorando la atención a los ciudadanos, que es el objetivo final. José Antonio de Santiago Juárez ha aprovechado el acto para anunciar la modificación del decreto de vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario. El consejero de Presidencia también ha explicado que se ampliará la carrera profesional hasta el grado de secretario general y se suprimirán los puestos de libre designación. El único derecho que queda por cumplir, por rematar, es el en torno al 25% de la paga extra que perdisteis, que se os retiró en diciembre de 2012. Ese 25% os anuncio que se va a pagar este mes, se va a pagar con la nómina a finales de abril, ¿no?, en la Administración de la Comunidad Autónoma, con lo cual hemos cubierto todos los derechos perdidos, excepto el de las 35 horas. La Junta de Castilla y León convocará este año 2.700 plazas de nuevo ingreso y casi 500 de promoción interna.